Televisión en movimiento. Hola. Programa, ¿no es así, compañeros? Así es, sí. Estamos despertando a las 10, por supuesto que ustedes estén en casa disfrutando de esta mañana, queremos que compartir contigo esta hora de programación, ya sabes que tenemos redes sociales, que nos puedes encontrar en ellas, y bueno, que tenemos un programa muy divertido para todos en casa. Así es, pues viene la maestra Rebeca de yoga, sobre todo para esto, ¿no? Estoy enferma, hacer yoga te va a ayudar a que tu cuerpo empiece a sanar, porque empiezas a activar pues, muchas partes de tu cuerpo, así que no se pierdan esta sección de yoga, porque la maestra Rebeca ya viene en camino. En casa, si saben algún remedio para que nuestra compañera Aurora recupere la voz, no la vamos a dejar descansar, entonces mejor manden un remedio para que ustedes puedan compartirlo a través de las redes sociales, Mariana. Sí, manden un mensajito, como alguna recomendación, si se tiene que sobar, si tiene que tomar algo calientito. Aurora está en disposición de hacerlo con tal de estar muy bien y sobre todo aplicar el día de yoga para poderse desintoxicar como lo ha dicho la maestra. Así que quédense con nosotros porque hoy tenemos muchos temas interesantes que hablar y ya puedes seguir nuestras redes sociales personales y nuestra transmisión en vivo. Así es, y también acuérdense de buscar en la plataforma de YouTube, que ahí pueden buscar todos los programas. Si alguna entrevista o algún reportaje en especial quieren ver, bueno, pues en YouTube es la mejor opción para que nos busquen. Y hoy nos va a acompañar Ana Díaz, diseñadora de ropa urbana, así que por favor estén al pendiente porque trae unos diseños padrísimos que seguramente les van a encantar. Les va a encantar, sí. Además para esa temporada que de pronto el calor, la lluvia, tiene sombreros, tiene vestidos, o sea, tiene de todo. Seguramente van a querer quedar enamoradísimas de los atuendos que nos van a mostrar el día de hoy, porque trae modelos para que ustedes puedan ver también todo el trabajo que ella hace. Claro, y el tipo de ropa que ella hace, pues también tiene que tener una higiene bastante adecuada, una forma de lavado bastante adecuada, y por eso todo lo vas a poder encontrar con nuestros amigos de Globalizadora del Barrio. Ellos tienen un sinfín de cosas para la higiene de tu oficina o de tu hogar. Bien, como lo dices, Aurora, claro, con Globalizadora del Barrio podemos encontrar todos estos productos que necesitamos en la casa, en la oficina. Si tienes algún negocio y necesitas comprar a mayoreo, pues con Globalizadora del Barrio lo vas a poder encontrar porque le venden a mayoristas y los precios están increíbles. Vas a poder encontrar precios súper bajos con una buena calidad de productos en todos los líquidos y las mezclas de limpieza que te ofrecen y ellos los encuentras en el centro. Puedes seguir también sus redes sociales o bien los teléfonos que salieron en pantalla. Además también tienen la página de internet que Marisa decía, bueno, yo les presumo la página porque tienen los descuentos, las ofertas, los productos, fotografías de los productos que no son como los shampoos o los jabones, sino más bien como el recogedor, el dispensador, como todo eso lo vas a poder ver a través de la página de internet o si vas directamente a la tienda. Pero también si vas a una tienda que a mí me encanta, que es Morado, seguramente vas a quedar pues enamorada y enamorado de la ropa que puedes encontrar, y es que Morado tiene los mejores looks porque ellos marcan tu ritmo. En Oaxaca los puedes encontrar aquí en el centro, justamente en Macedonio Alcalá número 100. Seguramente conocen esta tienda porque está justo en el centro histórico de Oaxaca. Además tienen otras dos sucursales. Estamos hablando de la sucursal de Plaza Bella, que también si vas por allá, por aquellos lados de Plaza Bella, bueno, pues entra a la tienda Morado. Es un concepto diferente, es una tienda diferente a la del centro, entonces van a encontrar pues también algunos otros modelos. Además también en Plaza Pabellón Salina Cruz vas a poder encontrar todo lo que necesitas para tener un look actual, y tienen el servicio de crédito. Entonces, claro, si ustedes quisieran tener ese servicio de crédito, bueno, pues prepárense, nada más tienen que llevar la credencial de lector, el comprobante de domicilio y comprobante de ingresos para que empiecen a tramitar el crédito, y entonces ya vas a tener desde 1,000 hasta 5,000 pesos. Oye, está súper bien, porque a veces no traes el dinero a la mano, y bueno, pues con el crédito puedes comprarte los zapatitos, la blusa, en Morado, es una muy buena opción. Pues además, que hoy vamos a estarlos visitando, porque hoy es miércoles, así que por ahí vamos a estar. Si ustedes quieren aprovechar el día, pues por ahí les hacemos una recomendación para que visiten la tienda y puedan comprar y se prueben todo lo que necesiten. Y puedan comprar quizá un regalo para los cumpleaños del día de hoy. ¡Ya tenemos a los cumpleaños! Sí, vamos a ver quién aparece en la lista el día de hoy. Felicidades a ustedes que están cumpliendo años y sobre todo que también están festejando. Pues les tocó un día bueno, ¿no? A mitad de semana. Sí es. Vale. Mira, ahí tenemos a Veres Otelo. ¿Quién es?
pues maquillista profesional. Ella se encarga, sobre todo cuando es Día de Muertos, hace unas catrinas, un maquillaje de catrinas súper padre. Entonces, muchas felicidades, Bere. Pues felicidades, Bere. También tenemos a otra persona que el día de hoy cumpleaños. Bueno, muchos cumpleaños, pero algunos mandan su fotografía, otros amigos también comparten la fotografía. Así y es. En esta ocasión es Columba Torres, a quien felicitamos. Y esperemos que la esté pasando muy bien en casa, con la familia, para que disfrutes de este día. Bueno, que de pronto amanece lluvioso o un poco con frío, pero bueno, disfrútalo mucho. Desde la Ciudad de México, una felicitación para Cintia Arvide. Ella está haciendo un libro de muros de México. Ah, entonces sí, hizo una investigación, viajó por todo México y está publicando un libro, entonces está buscando también la ayuda de las personas para fondear este libro. Así que si la buscan por internet, ahí por favor ayuden este proyecto que está haciendo. ¡Ay, qué padre, qué interesante! Sí, está muy bien. Además, también el día de hoy felicitamos a Denise Aragón, que está cumpliendo años el día de hoy. Y bueno, compartirles con ustedes que ha pasado por todas las carreras del mundo. Comunicación, gastronomía. Y bueno, pues ahorita ya pronto será seguramente una profesionista en gastronomía. Pues felicidades a ti, Denise Aragón, por estar cumpliendo años el día de hoy. Felicidades. Así es, también tenemos ahí a Gaby Hernández. Ella nos ve desde Chihuahua. Un abrazo muy fuerte para ella. Es una doctora muy prometedora y aparte ama de casa. Y madre de dos pequeños guapísimos. Un abrazote para Gaby. Saludos. Oye, que ser mamá y tener una profesión y trabajar, todo esto ya representa también toda un triple un reto, esfuerzo. Sí, ¿no? Como es un esfuerzo mayor, pero bueno, muchas lo hacen con tanta pasión de poder salir adelante y de, por supuesto, cumplir esa misión que tienes en la vida. Así es. También tenemos allí a Guillermo Martínez, un tapatío. Torero. ¡Olé! Torero, que ahora se encuentra también participando en esto de la cantada. Ya puede estar en algunos antros de Guadalajara y de México. Está incursionando y, pues, bueno, un abrazo para Guillermo Memo, como es más conocido por todos sus amigos en el ambiente taurino. Pues, felicidades a Memo, que la pases muy bien. Y si en algún momento vienes a visitar a Marisa aquí a Oaxaca, pues que venga al programa, ¿verdad? Sí, estaría padre. De torero, por favor. Bueno, su traje de luces. Sí, ¿verdad? Seguimos con más aquí en De Buenas. Y bueno, justamente las personas que están cumpliendo años, pues felicidades a ustedes. Mandar la fotografía a través de las redes sociales. A lo mejor no al Facebook del programa. A lo mejor al de Marisa, a lo mejor al de Mariana. Claro. O al de Aurora o al mío, para que podamos también nosotros compartirlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a ustedes. O algún aniversario, ¿no? También. ¿Verdad? Aniversario de bodas, a lo mejor. O aniversario de algún lugar a donde nos quieran invitar. Con esto de las graduaciones, también si quieren felicitar a alguien, pues con muchísimo gusto pueden enviar un mensajito y nosotros pasamos la fotografía. Pues va a haber tanta emoción con esto de las graduaciones, tantas familias. Es un momento muy esperado y sobre todo, pues terminando una etapa los estudiantes y para lo que viene, pues mucho éxito. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver esta recomendación de un lugar donde puedes comprar ropa increíble? Si aún no conoces Chic Boutique, te recomiendo que vengas porque aquí vas a poder encontrar un sinfín de ropa, desde vestidos, blusas, shorts, pantalones, todo para una ocasión especial que tú tengas planeada. Si es que tú tienes una boda, un bautizo o un evento, quizá una graduación, pues aquí vas a poder encontrar de todo. Sobre todo también este tipo de bolsas y accesorios, como este par de aretes y estos lentes que nunca faltan porque son indispensables para el día a día. Yo me quedo aquí en Chic Boutique porque voy a ver un vestido que necesito este fin de semana. La Aurora comprando todo el fin de semana, ¿eh? Todo lo que está padre, porque estás dividido por colores, entonces si tienes un color favorito, bueno, pues ahí lo vas a poder encontrar directamente para que ya no estés dando vueltas en la tienda. Y aparte, accesorios muy bonitos y a muy buenos precios. Bueno. Pero ¿qué les parece ahora, chicos? Y vamos a ver este hogar tip. Los expertos de la Universidad de California en Los Ángeles han descubierto un misterio.
porque una de cada 5 personas que pasa una gran parte del tiempo hablando por su teléfono celular desarrollan áreas con comezón en las mejillas. Sí, en las mejillas, en la mandíbula o en las orejas. Esto se debe a que las partes metálicas de estos teléfonos contienen níquel, un alérgeno común de la piel. Es por eso que ellos recomiendan que si usas el celular más de una hora al día, le pongas una cubierta plástica, uses la opción de manos libres o lo cambies por uno que no contenga partes de metal en la zona que tocará tu cara. ¡Uy, qué miedo! Sí, ¡qué riesgo! Debes, o sea, a veces las mamás como que están todo el tiempo, deja el celular y no estés con el celular todo el tiempo y hablando por teléfono. O te dicen que tienes celulitis, pero, sí, que pero no dejas el celular. Entonces, lo que es este estudio justamente es eso, o sea, que los celulares que tienen partes metálicas como expuestas, digamos, que sí son las personas que los usan con frecuencia, digamos, estar hablando hasta 40 minutos, una hora, como todos los días y a cada rato, entonces sí pueden ser propensos a alguna enfermedad. De hecho, hasta para los hombres no es conveniente y es recomendado, ¿no?, que no lo traigan en la bolsa, sí, es cierto, ¿no? Porque, bueno, pues tiene muchas cosas que y esa costumbre que tenemos de dormir con el teléfono al lado de la cama o debajo de la almohada, De hecho, debajo de la almohada es muy mala opción. Luego tienen aplicaciones que checan como tu ritmo de sueño. Yo por ejemplo, lo tengo y siempre la pongo debajo de mi almohada. Sí, entonces ya no lo hagas, Porque, ¿saben algo? Justamente es eso, ¿no? Como un poco la prevención, porque cuando estaba este aparato, no existía este aparato, pues a lo mejor no, los índices de cáncer dentro de, no sé, el oído o la mejilla no eran tan altos. Y cuando empiezan a surgir estos celulares, pues entonces se empieza a elevar el índice en personas que empiezan a ser afectadas. Pues. Claro, claro. Claro, pues tenemos que cambiar como que ciertas costumbres de utilizar el teléfono y digo, no pasa nada, lo pueden utilizar, pero entre menos constante sea, pues previenen todo esto, sobre todo porque sí es una enfermedad. Y luego también los mitos, ¿no? De que si está conectado y estás hablando, entonces como esas cosas, digo, si lo dicen es por algo, a lo mejor no nada más es como para mantenerte alerta, sino también es, creo yo, porque causa algo, entonces pues bueno. ¿Qué les parece si nos vamos a pausa, Mariana? Sí, es un momento de irnos a pausa, pero quédense con nosotros porque es breve, muy breve, y al regresar tendremos clase de yoga y sobre todo información acerca del reto BeFit, así que quédate con nosotros.